¿desde cuándo acá te da por entrar en mi casa y haciendo estas cosas tan cursi, por Dios? Bien sabes que yo estoy para dinero, joya, viajes, no para estas cosas. Pero me forcé mucho en lograr esto. ¡Yo cociné! ¿Qué? Estás loco, te sentí bien. Estás loco si pensás que yo voy a probar algo cocinado por vos. Ay, no, mira, ve qué haces, recoges esto y... No, yo no estoy para suficiente cansancio tengo como para estar aguantando así. ¿Qué? Ya no sé. ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos, Beto? Pues ahí, sin nada que hacer. ¿Y vos cómo te va? Yo digo que mejor que a vos, para que vos te ves todo hecho leña. Sí, vos, hay ratos que a uno le dan ganas de tirar la toalla. Pero no es marca mujeres esa tu toalla. De las mismas. Oh, chica, vos. Vos y el Daniel deberían de ser hermanitos. Puchica, como decía mi abuela, pues, las mujeres los ponen a pedir cacao. Pero, ¿y el Daniel qué tiene que ver en esto? Es más, ¿qué fue de Daniel, tu hermano? Ah, no, hombre, vos. Ah, esa chiquitita era su cruz. Lo hizo pedazos. Pero si el Daniel es bien tranquilo, vos. Este es el problema. La verdad, he comprado un anillo que durante todo el tiempo que estuvimos juntos lo he ido ahorrando y pues he ido ahorrando más también. Así que eso quería decirle. Y dígame, ¿y esa cara que tiene? ¿No le parece la idea? ¿O? Es que mi hijo, ahorita no estamos atravesando por la mejor situación económica y créame que yo no le voy a poder ayudar en nada, pero absolutamente nada. Lastimosamente, tengo hasta la casa hipotecada. No he pagado agua, luz, nada. No sé cómo hacer, la verdad es que estoy preocupada porque no tengo trabajo. Creo que lo de... un matrimonio puede esperar. Si sí. Quiere, le doy el dinero para que puedan solventar las cosas aquí en la casa. Lo que tengo ahorrado. Y vendo el anillo que he comprado. Y le pagamos la universidad a la tía. No, 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 muchacho, no. ¿Cómo vas a hacer eso? No, no se preocupe. Es tu dinero, es tu ahorro, o sea. Sí, pero yo lo hago porque, o sea. Yo no puedo aceptar eso. Yo sé yo que lo tengo hago años porque de conocerte, muchacho, y todo. Yo también me respetas, me quieres a la dicha, pero no, es algo que... No, no tenga problema en eso. Yo la amo a ella, a usted la quiero y la aprecio mucho como mi suegra. Y pues, eso es lo que he pensado. Solventemos eso y ya después veamos lo del matrimonio. Sí, yo también quiero casarme. ¿Qué? Sí, primo, uno quiere hacer la familia con la mujer que ama. Estás perdido. Y mira, y el Dani ya está felizmente casado. Por Dios, ¿dónde si esa chiquitita? Bueno, yo le decía a Danita, va, lo hacía pedazos, como te digo. Hey, papá, interesada y desagradecida. No, mi Sofi no es así. Ella quizá tuvo un mal momento. ¿Y entonces por qué estás tan hecho leña, pues? Es que mira, yo me esforcé bastante trabajando, ahorrando para darle esta sorpresa. Y ella me dijo que... Bien sabes que yo estoy para dinero, joya, viajes, no para estas cosas.
Pero ahí está el problema, mira, ¿ves cómo se comporta? Si no sos más baboso, ¿por qué no sos más gordo? ¿Ves cómo se comporta? Mi amor, pero espérate, tengo miedo, me vas a botar. Un día Daniel le preparó una sorpresa, con lo poco que le quedó, fíjate. Espérate, tengo tanto. ¡Ay, mi amor! ¿Vaya? Estoy emocionada, ¿preparada? Mi príncipe. Aquí. ¿Qué es esto? Una mesa. Aquí vamos a comer. ¿Qué significa esto? Y lo preparé con mucho amor, mamá. Ya pedí comida para que traigan y vamos a comer ya. Ah, o sea que aquí van a traer la sorpresa. Sí, la sorpresa es esta. Te saqué a comer. Solo esto es. Sí. Ni siquiera un regalo ahí, una cadena de oro, un anillo de oro, nada. Nada ahí. ¿Qué pensás que soy tu payasa? No, claro que no. Pero no sé, pensé que te iba a buscar. No puedes darme algo mejor que esto, que una cena, que una comida. Lo hice con amor. Planeé esto hace 2 semanas y... ¿Vos crees que de amor voy a vivir yo? ¿Eso pensás vos? Mira, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada con vos. Así te lo digo, no quiero nada con vos. No me puedes dar dinero, no me puedes dar lo que yo quiero, no me puedes dar los lujos que yo quiero. ¿Vos crees que quiero estar con vos? Ya no quiero estar con vos. Pero yo te amo, amor. De amor no voy a vivir. Te lo repito una y otra vez. No me vuelvas a buscar, por favor. No me vuelvas a buscar en tu vida, Daniel. Mira vos, como al final dejó al Daniel, va. Ay, y la bichadera pipireta se buscó un viejito y le vendió la virginidad. Daniel, por su parte, cayó en el vicio del alcohol, papá. Fue a suplicarle. Ella lo rechazó. Y el Daniel todavía no había asimilado que esa mujer ya no lo quería ni ver, papá. No sé cómo pude. Que me pasara todas estas cosas a mí. Yo le di todo mi amor. Y cómo me paga. No entiendo por qué me pasa todo esto a mí. Solo la tengo a ella. Y con el viejito que se consiguió. Ay, estoy nerviosa. Te entiendo. Yo nunca he estado en esta situación. Lo sé. Pero que no tenías tu noviecita. Y sean bueno para nada. Realmente le queda esa frase a él, un bueno para nada. No me da dinero, no trabaja, no estudia. ¿Qué puedo esperar de él? Es un pobretón. Yo necesito a alguien que me dé dinero, que me resuelva, que me complazca en todas mis necesidades. Y él es un bichito. ¿Qué? No, linda. ¿Qué puedo esperar de él? Ahí estoy perdiendo mi tiempo realmente. Bueno, estaba perdiendo mi tiempo. Bueno, creo que has dado un paso importante. Estás haciendo lo correcto. Te voy a dar más de lo que necesitas. Yo sé, y por eso te busqué. Sí, primo, tenés razón. Voy a tomar tu consejo.
Tenés toda la razón. Nadie merece tratar así a nadie. Y aquí estamos buscando al feliz ganador de estos 2 millones de dólares. Y parece que lo encontramos. Venga, 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 venga. Señor Manuel Contreras. Sí, sí, soy yo. Pero le advierto, yo no le debo a nadie. Sí, sí. No. Y aunque les deba, quiero felicitarlo porque usted es el ganador de 2 millones de dólares. Está bromeando, ¿va? ¿Dónde están las cámaras? Ahí está. Está bromeando. No, señor. Está bromeando, esto no es una broma. Y aquí tenemos a nuestro ganador. Cuéntenos, ¿qué va a hacer con esos 2 millones? O sea que es cierto, pues. Mi amor. Ay, cabrón, qué mal. ¿Cierto? Ah, permítame, ¿hola? Mi amor, te estoy viendo en vivo. Ya vi que ganamos millones. Decime, ¿qué me vas a comprar? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Qué viaje? Ya me imagino todo lo que vamos a hacer con ese dinero, mi amor. Estoy tan emocionada, tan feliz. Decime, decime. Mira, he visto un carro hermoso, hermoso. Si quieres, ahorita mismo podemos ir a verlo. Yo ando lista, mi amor. Entonces, tú dime. No, señorita. Número equivocado, sí. Manuel. Colgado por equivocación. Maita, voy a cantar esto. En serio, entonces. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. ¿Dónde nos reclamamos? ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Dos melones! ¡Dos melones! ¡Dos melones! ¡Dos melones!